Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad. Buenas tardes aquí en la hora local de Venezuela, que son exactamente las 4 en punto de la tarde. Bendito sea Dios por un día más y poder compartir con ustedes a través de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña la señora Zaida Cárdenas y detrás de los micrófonos, ¿quién les habla? Luis Martínez. Ah, sí, mi esposo, Luis Martínez y Andreina Camargo. Bueno, invitamos al Espíritu Santo de Dios, invitamos al que todo lo mueve, al que todo lo puede, a esa alma espiritual de la iglesia como lo es, el Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, este es tu Espíritu Santo y te damos permiso, Espíritu Santo de Dios, para que puedas hacer partícipe de lo que tú quieres, como tú quieres y en donde tú quieras. Nosotros somos simples instrumentos, tanto los que estamos aquí en Radio Natividad como usted, que está allí en la sintonía, y que poder afianzar el mensaje de salvación y de misericordia que tiene Radio Natividad, y sobre todo, tú y yo conociendo a Dios. La tercera persona, amén, la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, de verdad que fluya en este momento, en este programa que hemos preparado para ustedes, y que bueno, que sea el Señor el que le abra su entendimiento, le abra ese corazón que tienen ustedes, y bueno, que sea... Y que tenemos nosotros, por supuesto, pero también animados, porque bueno, hay un Dios que nos ama, que quiere que seamos felices, a pesar de las circunstancias que podamos tener. Tenemos que darle gracias al Dios de la vida, porque estamos con vida, porque si nos estás escuchando, es porque tienes vida. Entonces, bueno, vamos a agradecerle a Él porque nos da la oportunidad de una nueva semana, sí, porque nos da la oportunidad de continuar en este proceso también nosotros de evangelización, y ustedes estar allí, de estar atentos a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, a través de nuestros diferentes diales 101.7 y 95.7 FM, y por supuesto a través de www.radionatividad.com, que llegamos al mundo entero a través de esta plataforma tan importante como es el YouTube. Entonces, bueno, vamos a agradecerle a Dios, vamos a con alegría esta tarde porque el Señor nos ama, el Señor quiere que nosotros sanemos todas esas heridas que han quedado en la niñez y que hoy en día todavía se ven reflejadas en nuestro matrimonio. Pero sabes que el Señor está siempre ahí para sanarnos, para colocarnos ese bálsamo, ¿sí? Ese bálsamo en nuestras heridas, y bueno, y decir ánimo porque ustedes son pieza fundamental de estos matrimonios, pieza fundamental de la familia y, por supuesto, de este país Venezuela y del mundo entero. Bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Este es el Salmo 66, verso 20. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten. Quédense en la sintonía de Tú y Yo Conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Ya volvemos. Tú y yo conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes la sintonía que están empezando a reportar, ¿verdad? A través del 0414-700-1533. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos da de comunicarnos a través de este medio de comunicación, como lo es Radio Natividad. Y bueno, tú y yo, conociendo a Dios, pues vamos a conocer al Señor a través de la palabra, ¿verdad? A través de lo que el Señor nos ofrece y nos brinda, y sobre todo esa confianza plena, ¿no? Que nosotros vamos a tener a medida de que profundizamos su palabra. De hecho, en el libro del Eclesiástico, pues, a ver, algo interesante que cada uno de nosotros debe de pedirle al Padre de la Gloria sería la sabiduría. Señor, danos sabiduría para poder comprender, entender, para poder expresarnos, para poder entender y canalizar, para poder realizar todo lo que tú quieres, como tú quieres y en donde tú quieres. A veces tenemos
esas arrancadas, ¿verdad? O sea, diremos aquí en Venezuela, o sea, esa manera de explotar espontáneamente y drásticamente y dejo salir todo lo malo que hay en mí. Ajá, para el que está preguntando, ajá, ¿y dónde queda el libro de Eclesiástico? Este está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Después del libro de Sabiduría y antes del libro del profeta Isaías. Sí. Antiguo Testamento, ese es el libro de Eclesiástico. Gracias, amor. ¿Y qué? ¿Qué sucede con esto? Que con la lectura diaria, pues nosotros podemos tener la oportunidad de poder discernir qué es lo que el Señor quiere. Y de hecho, pues como somos tú y yo, conociendo a Dios, pues vamos a conocer esas medidas, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y uno dice, por imprudencia o por desconocimiento, ay, mira, yo no sabía que esto era así. Y a veces, cuando arrancamos o explotamos, como bien decía hace un instante, hacemos daño. Dejamos heridas muy fuertes, muy duras, muy profundas, tanto en mi pareja como en mi entorno, mis hijos, mis nietos, sobrinos, en mi entorno. Dejo heridas y nos da pena, ¿verdad? Nos da pena disculparnos de esas heridas, nos da pena inclusive recapacitar y decir, oye, discúlpame porque me equivoqué. Y esto, a esta profundidad o a esta medida de equivocación nos lleva a nosotros a cometer errores, a cometer cosas que dejan muy pautado en la infancia y que a medida que se va desarrollando el tiempo, pues voy creciendo y llego a la etapa de la adultez. Hoy que estamos adultos, pues dejamos esas mismas etapas en los niños y es una semilla que va a ir creciendo, va a ir germinando. Sí, esas heridas pues van también quedando en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hemos sanado esas heridas, ¿sí? Nosotros como tuvimos también una infancia, uh-huh, el cual pues no hemos curado todavía esas heridas que nos han dejado esos adultos significativos. ¿Por qué decimos adultos significativos? Porque en algunos casos pues no fue papá ni mamá. Sino fueron nuestros abuelos, uh-huh, nuestros tíos, uh-huh, ¿sí? En otros casos, pues fueron nuestras tías o tíos. Entonces, uh-huh, por eso es que no decimos que solamente o simplemente padre o madre. Son los adultos significativos que estuvieron dentro de nuestra niñez, que estuvieron en esa etapa tan importante como fue la niñez. Pero mira, ¿qué podemos hacer? Darle gracias a Dios porque ellos estuvieron allí. Bien o mal estuvieron con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otros que no han corrido con la misma suerte. Y es que esas heridas que formaron parte de mi niñez y hoy día las estoy reflejando, pues reflejo en ciertas categorías como miedo, inseguridad, depresión, angustia, desesperación, envidia inclusive. Y este tipo de miedos o este tipo de consecuencias que forman parte de estas heridas es lo que me ayuda como persona a mejorar. Oye, si yo tengo la tendencia a estar envidiando lo que tienen los demás, pues debo revisarme. Si yo tengo la tendencia a estar criticando y señalando y ofendiendo, pues yo debo de revisarme. Como es un trabajo, es algo personal, es mío. O si mi pareja me dice frecuentemente, pero es que tú ofendes, pero es que tú me señalas, pero es que tú me cuestionas, es mi trabajo no en tomar represalia contra ella o el que me está diciendo eso, sino ver qué es lo que me está diciendo para que de una vez yo pueda recapacitar dentro de mí y poderle pedirle al Padre de la Gloria y al que es poseedor de todo, Señor, sana mi herida, Señor, restaura mi ser, Señor, mira, ella se queja de esto, Señor, o bueno, yo misma, ¿no? Si caigo en cuenta que de verdad a mí me hiere, me duele, me afecta cierta área de mi vida, pues bueno, yo misma decirle, Padre, ayúdame porque yo sola no puedo. Sí, es con la ayuda de Dios y bueno, así como requerimos de ejercicios para estar bien físicamente, sí, pues también necesitamos ejercitar la oración. Eso no es solamente de hoy, no, eso es todos los días, todos los santos días hay que hacer la oración corta, precisa, concisa, el tiempo que realmente pues usted... el Espíritu Santo le dé, ¿sí? Uh-huh. Porque hay momentos que una sola oración de 1 o 5 minutos, bueno, pero hay momentos que podemos emplear más tiempo. Extendernos. Entonces, pero es ejercitarnos. Mira, los ejercicios para nuestra salud física son tan importantes como la oración para nuestra alma, ¿sí? Son importantes la oración diaria.
no dejemos a la deriva toda nuestro futuro y el nuestro y el de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no oramos por nuestros hijos, no oramos y no le pedimos al Padre que nos ayude, porque la crianza de nuestros hijos pues es fuerte, pero solamente con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Entonces, si usted en este momento no está haciendo la apertura de la palabra diaria, pues bueno, la invitamos, la exhortamos a que lo haga diariamente, así como cocina todos los días, así como salimos al trabajo todos los días, pues vamos a hacer oración todos los días también. Entonces, eso nos va a permitir tener una conexión más con el Señor, y el Señor pues nos va a escuchar más de lo que nosotros pues le estamos pidiendo y dándole gracias. Recuerden, la intercesión de la Santísima Virgen María también cuenta. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, quédense aquí en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y Yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7, 95.7 FM. Y bueno, contentos, felices, porque estamos nuevamente aquí en Radio Natividad. Y con ustedes, por supuesto. Sí. Ustedes son parte de Radio Natividad. Y de verdad queremos darle gracias a las personas que nos escriben en la semana, aquellas personas que, bueno, nos indican que le den un saludo. Bueno, son muchas personas, pero hoy queremos saludarlos a ustedes que están siempre en sintonía de Radio Natividad. Me llevaría mucho tiempo decir nombre por nombre, familia por familia, pero sé que sí, recíbalo, la verdad, usted sí, que nos está escuchando en este momento, y aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, la salutación. Gracias por ser parte de la familia de Radio Natividad, no solamente el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, sino de toda la programación de nuestra emisora católica del Táchira. De verdad que donde uno llega, la gente dice, bueno, tú eres de Radio Natividad, pertenece. Sí, de verdad sí, que uno se siente con orgullo y con alegría, para la gloria del Dios. Bueno, y también Israel, compromiso, ¿no? Porque no es fácil, o sea, debemos nosotros ser primeramente testigos del Padre Celestial, o sea, claro, a ver, todo esto viene en un proceso de transformación. Si antes éramos, hoy día ya no somos. No quiere decir de que está en su totalidad el 100%, ¿no? No, de esa transformación, no, al contrario, gradualmente, y a medida que va transcurriendo el tiempo van saliendo otras cosas, y pues hay que trabajar en esas otras cosas. Sí, para ser testimonio del Señor, sí, para que no seamos solamente puro bla bla y realmente pues no seamos testimonio de, sí, del Dios de la vida, porque no podemos estar en este momento a como llegamos hace 11, 12 años. No, tenemos que darle gracias a Dios y bueno, acción y oración, recuerde, no solamente oración te va a servir, hay que accionar también a cambiar las actitudes, a cambiar los pensamientos, ¿sí? Tú le puedes pedir al Señor y muy bonito y muy bien, pero ajá, y tú estás accionando lo que lees de la palabra diariamente, lo estás aplicando. Esa es una gran pregunta que deberíamos respondernos, porque puede ser que estés muy pendiente de la iglesia constantemente, día y noche allí, pero ajá, y en el hogar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus hijos cuando llegas a la casa? ¿Qué estás haciendo con tu esposo? No quiere decir de que no le podemos llamar la atención o pelearle, como bien suele suceder dentro de nuestro hogar. No es eso. Al contrario, es transformar esos pensamientos para transformar realmente nuestra manera de nuestra forma y nuestra conducta. Realmente es bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios y ser dóciles a lo que Él nos pide. En el tema de hoy, como lo es las heridas de la niñez y cómo se transmite esto a nivel de pareja cuando ya llegamos a la adultez. Queremos compartir con ustedes una oración de sanación para la santidad. Queremos ser santos, ¿sí? Nosotros cuando nacemos éramos santos. Lo que pasa es que nos hemos corrompido durante todo el camino. Pero el Señor tiene misericordia. Pero no nos aprovechemos de eso, de la misericordia del Señor. No, pero es que el Señor como tiene misericordia, yo ando con otra muchacha por ahí. El Señor tiene misericordia. No nos aprovechemos de esa misericordia del Señor. Aprovechémosla para otras cosas buenas, ¿sí? Ya. Entonces, ya va. Vamos a hacer esta oración de sanación para la santidad. Este libro es del bálsamo para el alma herida, de el presbítero Roberto Cipol. Ahora es monseñor. Pero cuando él escribe este libro, sí, señor, pues era presbítero, ahora es monseñor Roberto Cipol. Para quienes desean verlo o visualizarlo a través de esta cámara acá,
a través de esta cámara y quienes nos están escuchando pueden verlo en la repetición de nuestro canal, en el canal de YouTube de Radio Natividad. Pueden ubicar el programa Tú y Yo Conociendo a Dios y poder apreciar la portada del libro. Dice, muchos piensan en obtener la sanación para gozar de mayor paz, de bienestar psíquico, de mayores posibilidades de vida. Pero ese no es el plan de Dios. No. Él quiere sanarnos para capacitarnos a la vida de santidad, que consiste en el amor absoluto a Él y el amor servicial a todo hermano sin exclusión. Por eso la recta intención de una oración de sanación interior es capacitarnos para amar, removiendo todo obstáculo para el amor. Paradójicamente, en este amar obtendremos paz, bienestar psíquico y las más extraordinarias posibilidades de vida. Amado Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia divina. Tu luz me penetra y ve todo lo que hay en mí, aun aquello que es totalmente desconocido para mí. En mi corazón hay un enorme anhelo de ser como tú en el amor, de amarte como me amas, sin límite, de estar en paz con todo hombre, ver en cada persona un hermano, aunque me hayan herido, aunque se declaren mis enemigos, yo quisiera vencerlos amándolos hasta deshacer su violencia. Pero esas ansias no son las que me producen mi vida. Hay una fuente de egoísmo en mí, un filtro de violencia, de deseo, de dominio y de control, de ansias, de poder y de prestigio. Ese filtro pasa por todos mis sentimientos, mi visión de vida, mis proyectos, y desdibuja tu imagen en mi alma y me hace egoísta, violento, mentiroso, acaparador, impuro, perezoso. Es la fuente de mis pecados. ¿De dónde salió ese filtro? De las faltas de amor que he recibido de mis padres, de los falsos conceptos que he recibido, de la visión distorsionada de la vida que he recibido. Es verdad lo que dice de mí tu palabra: en pecado me concibió mi madre. Salmo 50. Ella y mi padre también recibieron la herencia de miles de generaciones de padres e hijos educándose con los criterios del mundo y del pecado. Es de mi familia y mi ambiente que yo he aprendido a odiar, a defenderme, a guardar rencores enfermizos, a insultar y herir, a mentir, a utilizar a las personas, a disfrutar de las impurezas y a romper contigo y con tu ley de amor cuántas veces me provoqué y me convenga, hasta más parecer un lobo que un hijo tuyo. Señor, te pido que me conviertas, que me enseñes con tu palabra y me alimentes con tu cuerpo. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se aparten que viene más. Tú y yo conociendo a Dios. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Todas las personas que están reportando sintonía a través de nuestros teléfonos, ¿no?, personales, de verdad, muchas gracias. Mariela Angola está en sintonía de Radio Natividad, y así como usted que está allí, está al otro lado y que está visualizando este programa a través del canal de YouTube que cuenta Radio Natividad. Sí, también por aquí tenemos un saludo. Dice, gracias, uh-huh. Bendiciones, Luis Martínez y Andreína Camargo. Camino para nosotros, conocer a Dios, Padre. Gracias a la persona que nos escribe. También por aquí nos escribe Yorley. Dios le bendiga, Luis y Andreína. Que continúen con este trabajo de evangelización que día a día, lunes a lunes, llevan a cabo. Gracias a Yorley también, que nos escribe. Y así como ellos, pues también gracias a todas las personas que están allí atentas al programa Tú y Yo Conociendo a Dios desde varios rincones, no solamente de nuestro estado Táchira, sino que también de Venezuela y del mundo entero, pues hemos recibido ese mensaje que nos llena, pero que también nos crea ese compromiso de continuar día a día en ese crecimiento, no solamente aquí en los medios de comunicación, sino también como familia, para hacer testimonio del Señor ante nuestra comunidad y, por supuesto,
nuestra iglesia. Y también a usted que nos escribe y hace sus comentarios a través del canal de YouTube. De verdad, muchísimas gracias. Todos ustedes forman parte esencial de Radio Natividad. Bueno, en el tema de hoy, como bien estamos tocando la parte de la herida, ¿verdad? Y que las consecuencias de ello pues va a aflorar, que cuando el adulto sea tenga ya su hogar, pues vuelva a manifestar esas mismas heridas en sus hijos. Y esto es una, digamos así, como una pelotica o como una bola que va creciendo y va creciendo, es una bolita de nieve que va creciendo y que va creciendo y va a llegar a una dimensión totalmente amplia, grande, y nos vemos frente a un problema grande con los hijos. Nos vemos frente a la rebeldía con ellos, nosotros. Nos vemos también frente a la grosería, frente a la falta de respeto, frente a muchas acciones y muchas cosas que han llevado a lo largo del tiempo, pues que se han evolucionando este tipo de actividades. Y cuando uno quiere darle un paro, un freno y dice, no, ya va un momentico así, ¿no? Es todo una orquesta, o sea, todo estalla y la verdad, todo suena en la casa, todo se retumbe, hay malos momentos, hay malos ratos, hay malos disgustos. ¿Y quién no ha pasado por esos momentos en nuestra vida, no? ¿Quién no ha pasado por conflictos y peleas bastante fuertes y severas? Que inclusive a veces decimos, es que me da pena con el vecino. El vecino me escuchó esto, el vecino me escuchó aquello. Que me da pena, de verdad. Pero no, yo tenía que decirlo y tenía que hacerlo, ¿sí? Bueno, todo esto se puede evitar. Todo esto a veces es preciso que suceda para que sea un punto de convergencia. Yo le decía a Luis hace tiempo atrás, le decía, qué cosas que yo soy el codo, ¿no? El punto de encuentro entre ambas partes, entre lo que era y lo que es, ¿sí? Y bueno, y así sucede también en nuestro hogar. Ese tipo de comportamientos tiene que irse, ese tipo de comportamientos tiene que salir de nuestro hogar. No puede ser posible que nosotros, estando todavía en la presencia del Señor, o que estemos arraigados en el camino, o quienes no estén en el camino, no puede ser posible que tengamos una vida así de desdicha, si el Dios de la vida nos trae para que nosotros tengamos una vida de plenitud, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Pero no, a nosotros los seres humanos nos gusta enredarnos la paciencia. A nosotros los seres humanos nos gusta enredarnos hacia atrás, ir enrollando, pero hacia atrás. A nosotros nos gusta ir caminando, pero hacia atrás, no hacia adelante, porque nos cuesta. Y es que la misma tendencia de la vida de las personas que nos han criado a nosotros, que nos han formado a nosotros, gloria a Dios por eso, porque si no hubiera sido así, nosotros no estuviéramos aquí. Pero bendito sea Dios por ello, ¿verdad? Pero la misma tendencia que hemos recibido de ellos es lo mismo que nosotros vamos a transmitir y es lo mismo que ellos transmiten también. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto y nosotros tenemos que cortar con esos cordones umbilicales de mala formación que hemos tenido. Nosotros tenemos que hacer un alto en ello y por eso bien estábamos haciendo esta oración que corresponde perfectamente y que fue realizada. Es una secuencia, es unas líneas que en ese momento pues era el sacerdote, ¿sí? En ese momento pues era el presbítero. Roberto Cipol. Hoy día es Monseñor, pero que esas palabras y esas líneas que están allí es una guía para poder nosotros entrar en la oración precisa con el Señor. Sigamos escuchando. Señor, yo me he convertido a ti. Tú me buscaste, me trajiste a tu redil, me enseñaste tu palabra. Yo estoy muy agradecido a tu pastorado santo. Pero yo necesito que tú me desprogrames, que tú me liberes de mi educación errada, que tú me reeduques, que yo sea tu discípulo para aprender ¿cómo destruir en lugar de alimentar mi amor propio hasta que sea yo como tú? Por eso, haz del Espíritu Santo, mi maestro, que me enseñe el arte de buscar más. Dar que recibir. Perdonar que recordar. Pasar por alto los defectos y faltas ajenas. Olvidarme de mí para dar amor. Reaccionar amando. Siempre con todos. Jesús, no solo mi carga educativa me ha vuelto monstruosamente soberbio, duro, envidioso, falso e impuro, lleno de codicias y resentimientos. También han ocurrido eventos, hechos del pasado que me hirieron y deformaron. Se han convertido en recuerdos.
Algunos hasta son inconscientes, pero están allí, generando veneno en las venas de mi alma. Veneno para amargarme a mí y que se destila en mis palabras, hechos, miradas, decisiones, pensamientos. Y lo más triste, no solo hacen sufrir a los que me rodean, sino que me hacen daño a mí mismo, pues me incapacitan para amarme y no son más que un recuerdo, un simple trazo en las neuronas de mi memoria, algo tan efímero. En un derroche de libertad y autonomía, yo perdono a todos los que me hirieron. Coloco absolutamente en el pasado esos eventos y los cubro con el bálsamo de tu amor. Te pido, Señor, que me tomes de la mano fuerte y pongas la coraza de tu amor sobre mi corazón, para que el recuerdo de esas heridas no sean más amargo. Y así como extraemos de nuestros dedos las espinas infectadas y se alivia el dolor, extrae tú la espina infectada de mi recuerdo doloroso y amargo, porque con el poder de tu Espíritu Santo lo puedes hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Desprende hoy, Señor, mis máscaras. Vamos a pedirle al Señor que nos desprenda esas máscaras que nos hacen daño, aquellas que no nos dejan ser libres, no nos dejan ser felices porque queremos aparentar ante los hombres de que estamos bien, de que podemos hacer las cosas. Pero el Señor nos conoce a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Somos su creación. Somos su creación y de verdad pues Él nos conoce. Solamente falta de que nosotros nos acerquemos, busquemos del Señor para que Él haga maravillas en nuestra vida y en nuestra familia que tanto hoy lo necesita. Vamos también a desprender de esas máscaras que nos hacen daño y que está afectando no solamente nuestro ser, sino el que de estas personas que están a nuestro alrededor. Y danos, Señor, la oportunidad de poder soltar, liberarnos, perdonar, desprendernos, limpiar, sacar y colocar todo ante los pies del madero, ante tu presencia, Señor, o sea, ante la cruz de Jesús, ante ti, Señor. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, solo no podemos, ve y dile a Jesús que usted nos acabó el vino, así como lo hicimos en programas anteriores. Gracias por estar en la sintonía allí, ¿verdad? Pero Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, dile a Jesús que se nos acabó el vino de la paciencia, de la tolerancia, que se nos acabó el vino de poder aguantar, aparentar. Y sobre todo dile que reconforte nuestra alma, que llene las vasijas, que transforme esa agua en vino, las vasijas que nosotros tenemos, esos pensamientos que se vienen de limitaciones, de miedo, de tristezas, de envidias, del por qué, de por qué para mí, por qué yo, en vez de preguntarme, ¿para qué me está sucediendo esto? Gracias, Señor, por la oportunidad que me estás pasando, que es dura para mí, pero te doy gracias, Señor. Es insólito y es totalmente ilógico y es contrario a lo que nos dice el mundo, pero Señor, gracias por todo lo que está sucediendo en este momento en mi vida. Por esos temores, Señor, échalos afuera, Jesús. Esos temores que yo tengo, Señor, ayúdame a echarlos afuera, a colocarlos ante los pies del madero, porque el amor vence el temor. Eso está tomado en el libro de Efesios. El amor vence el amor vence todo miedo, toda tristeza, toda opresión que hay en mí. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, ayúdame a actuar bajo tu gracia. Espíritu Santo de Dios, hazme dócil a tu inspiración para poder decir sí cuando tengo que decir sí y decir no cuando tengo que decir no, dar un alto cuando lo tengo que dar y seguir en el camino que tú me pides andar. Amén, amén. 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 De verdad que, y Señor, sana todas nuestras heridas de ese pasado que tuvimos, de ese presente que es hoy. Y bueno, ayúdanos a comprender y entender qué es lo que tú quieres con nosotros, cuál es tu propósito de vida para nosotros y poder seguir alentando también a muchas personas que hoy en día necesitan
de reconfortar su alma a través de la palabra. Queremos nosotros colocar esta oración en el portal, ¿sí? Nosotros en el programa tener la oportunidad de colocarlo, de manera de que usted pueda visualizarlo y orar por ella. De verdad queremos compartir con todos ustedes esta alegría que nosotros sentimos de poder, cuando tuvimos pues la oportunidad de orar personalmente y luego de manera conyugal con esta oración que nos ha ayudado bastante a liberar y a sanar muchas heridas que teníamos de nuestra niñez y darnos cuenta cuál es la que hay ahora, porque tenemos hijos y pues a veces sin querer hacemos lo que no tenemos que hacer, pero también hemos sentido la alegría de poder cortar con esos cordones que nos atan, ¿no?, a lo que nosotros recibimos y que no les estamos dando a ellos. Sí, esas cadenas pues también hay que romperlas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos pues no sean tampoco que lo lleven de generación en generación. No sean portadores de esas heridas que, bueno, que hemos tenido durante toda nuestra vida. Y así se cumple la palabra del Señor que dice: crees tú y te salvarás tú y toda tu familia, todos, absolutamente todos, el que me cae bien, el que me cae mal, el que no quiero, el que sí quiero, el que no aprecio, el que sí aprecio, el que es así como que, ay, que me cuesta tratarle dentro del entorno familiar, ¿no? Y con el que me siento agradado dentro de mi entorno familiar. Y todas estas personas nosotros las colocamos ante los pies del Señor a medida de que vamos orando por ella. Y los invitamos también a que, bueno, agarren su Biblia y lean el capítulo 1 del libro del Eclesiástico, ¿sí? Dice: alabanza de la sabiduría. Y de verdad que hay una parte que dice: honrar al Señor. Vamos a honrar al Señor en todo lo que nos pase, en todo lo que nos suceda. Que el Señor quiere darnos cosas maravillosas. El Señor tiene la sabiduría para poder nosotros continuar. Dice, quiero compartir con ustedes el versículo 20. Dice: la raíz de la sabiduría es honrar al Señor, y en sus ramas se encuentra larga vida. Larga vida, ¿sí? La raíz de la sabiduría es honrar al Señor, y en sus ramas se encuentra larga vida. Entonces, bueno, los invitamos a que lean ese primer capítulo eclesiástico, y de verdad que para nutrirse uno de esa palabra de Dios, y que es tan importante pues seguir cosechando en nuestra familia. Y de hecho, si deseas sabiduría, practica los mandamientos y el Señor te la concederá. No lo digo yo, lo dice el libro de la sabiduría, capítulo 1, verso 20. Si deseas sabiduría, practica los mandamientos y el Señor te la concederá. Bueno, queremos despedirnos, no sin antes darle gracias al Espíritu Santo de Dios, que es el alma de todo lo que mueve a nivel eclesial, toda la iglesia, usted, yo, todos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los... Y recordar que todos somos importantes, ¿no? Ah, sí, claro. Ayer el Evangelio decía, la segunda lectura decía que todos somos importantes, ¿sí? Sí, señor. El oído, la vista, las manos, entonces todos somos importantes dentro de la iglesia y donde usted se encuentre. Sus talentos no son igual a los talentos del hermano que está allí en la iglesia. Todos somos importantes. Porque, bueno, el que lee la palabra y el que está como ministro de Eucaristía y el que está como en la parte de desinfección dentro de su parroquia, pues cada uno hace una función. Pero esa función toda se complementa para poderle recibir a usted en la Santa Eucaristía. Bendito sea Dios de verdad por todo lo que sucede a nuestro nivel eclesial. Bueno, hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y esa dirección de la Virgen María de Jerusalén, con la dirección de la Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompañó la señora Zaida Cárdenas, que gustosamente ha compartido con todos nosotros estas temáticas, estas canciones que han sido muy acorde, ¿verdad?, en el programa. Y detrás de los micrófonos, quienes les acompañaron, este servidor Luis Martínez. Y mi esposa, Andreína Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Que Dios me les bendiga. Feliz tarde. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios, con Andreína Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.